Dirigirá la palabra a continuación el señor Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, licenciado Amado Boudou. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La importancia de estar viviendo en este día, primero que nada, con la recuperación de nuestra querida Presidenta y bueno, del diagnóstico tan favorable que ha tenido, lo cual nos pone más que contentos. Y por otro lado, poder en estos días estar cumpliendo todas sus instrucciones como parte de su equipo de gobierno, como parte de su equipo de trabajo, que está llevando adelante desde el 2003 a la fecha la recuperación de la República Argentina. Y hoy un hecho realmente sustancial que tiene que ver no solo con el crecimiento, no solo con la posibilidad de incorporación de argentinos a miles y millones de puestos de trabajo, sino de reparar situaciones que, bueno, tienen una larga data y una larga historia en nuestro país. En este caso, todo lo que tiene que ver con la ecología, con el mejoramiento de la cuenca del Matanza-Rayuelo, en este caso, donde comienza la cuenca, en municipios que, digamos, es donde se empiezan a generar residuos que terminan dispersándose por toda la cuenca, lo cual muestra una nueva estrategia de abordaje de un problema, una estrategia que no es cosmética de buscar tapar lo que se ve aquí, sino ir al origen del problema, que tiene que ver dónde se generan los residuos y dónde se genera la contaminación. Por eso la posibilidad de que en estos 5 municipios se pueda hacer separado de residuos sólidos urbanos, que ese separado se pueda compactar y transportar a los centros de disposición final con equipo, bueno, que va a ser operado desde el propio Estado, marca a las claras el rumbo donde está Argentina, también en materia de ecología, también en materia de reparación de problemas ambientales. Así que, bueno, estamos muy contentos, fuerza, Presidenta, estamos acá trabajando, su equipo muy fuerte, y bueno, y un saludo muy grande a toda la gente de la cuenca Matanza-Rayuelo. Muchas gracias, Musi, por todo este esfuerzo que está llevando adelante.